tengo mi lugar, mi son y mi poesía, mi montaña y mi bahía, mi sol, mi río y mi mar, el prado y el bulevar y el barrio donde nací y la canción que escribí, que libre remonte el viento para decir lo que siento por haber nacido aquí. Comencé muy joven, comencé como estudiante de preuniversitario y siempre le digo a las personas que el día que descubrí que podía hacer una canción y que esto me daba un lugar entre todos, fue muy importante. De ahí, como siempre digo, los amigos comenzaron a cada día a exigirme, a pedirme más. Y mis canciones se convirtieron en casi una manera de comunicarme, no solo con ellos, sino con mucha más gente. Ingeniero mecánico fue el entusiasmo de graduarme en el PRE. De llegar a la universidad, de cumplir un poco con mis padres en ese sentido, de ser estudiante universitario. Pero ya yo era trovador. Y desde que llegué a la universidad, lo más que hice en la universidad, con toda honestidad, y eso lo saben mis profesores, mis compañeros alumnos, fue ser trovador en la universidad. Hasta un buen día que ya me dije, bueno, Pedro Novo, yo creo que ya esto es demasiado. Y entonces regresé a Cienfuegos y ahí quedó en la universidad un posible ingeniero y aquí a Cienfuegos llegó este trovador que es hoy, Pedro Novo. Allí el mar juega con la espuma y las gaviotas con dulzura retozan sobre la ciudad. Allí, rodeada de arena fina, se cierra en ti la bahía, queriendo ocultarte el mar. Allí, donde brisas y olas se unieron un día todas, para echar mi barco a andar. Todo lo revolucionario va a traer problemas siempre. Yo creo que no puede haber un cambio que no moleste a alguien o que no vaya en contra de lo que alguien dice. De hecho, lo más preocupante de nosotros en estos tiempos es dejar de ser revolucionario por complacencia o por no cambiar cosas que deben ser cambiadas. Por eso estoy muy de acuerdo con Silvio. Yo también tuve canciones. No creo que de una envergadura tan grande como otros trovadores que sí vivían en lugares, a ver, que tenían problemas más cruciales, que estaban más cerca de problemas más importantes. Pero sí tuve canciones que fueron mal entendidas. Tuvimos momentos en que no fuimos completamente entendidos por lo que queríamos hacer. Siempre nos quedaba algo. Mi papá nos decía a mi hermano y a mí, ustedes y a mis hermanas, creo que fue un eslogan para toda la familia, nos decía, ustedes tienen que hacer las cosas bien. Yo creo que hacer las cosas bien, aunque no sean entendidas en un momento, te queda la satisfacción de que tú lo hiciste bien y cuando te lo reconocen, como siempre pasa al final, porque no hay nada más testarudo que la verdad, sientes una satisfacción en eso. En el año 1982, mi hermano
recién salía o estaba aún todavía en los rollos del servicio militar. Estaba por allá por La Habana. Recuerdo que en una ocasión se me aparece en la casa y me da una libreta llena de canciones. Tenía como 100 y pico canciones. Digo, ven acá, ¿y dónde tú sacaste todo eso? Y dice, no, me he dedicado a hacer canciones. Y había muchas canciones muy buenas, canciones que aún cantamos en ocasiones, incluso en encuentros familiares. Ya veníamos cantando familiarmente, ya nos sentábamos, tocábamos canciones de ambos, que es lo que hemos hecho siempre. Pero llegó el Guzmán, llegó la participación de ambos en un Guzmán, yo con Donde Brisas y Ola, él con Si Te Vuelvo a Amar, que cantó María Jesús López. Y al regreso de ese Guzmán, como todo acontecimiento para muchos en Fueros, nos invitan en el Museo Histórico de la ciudad. En aquel entonces, ahora ubicado en lo que es hoy el Fondo de Bienes Culturales. Y entonces nos invitan dentro de una Semana de la Cultura a cantar mi hermano su canción y yo mi canción. Pero se nos ocurrió cantar Donde Brisas y Olas juntos. Y creo que también cantamos Si Te Vuelvo a Amar. Lo que pasa es que era una canción que María Jesús le dio un toque tan personal que después dejamos de hacerlo. Y en fin, cantamos Donde Brisas y Olas juntos y yo le dije a mi hermano, oye, esto no nos va mal, vamos a seguir haciéndolo. Cantamos juntos tus canciones y mis canciones y así nos va mejor. Y desde ese entonces ya comenzamos a hacer el dúo Los Novos con varios formatos, metimos músicos, sacamos músicos, pero en fin, lo hemos disfrutado mucho. Yo al menos lo he disfrutado mucho hacerlo con mi hermano, porque hay una cosa importante. Todas las personas en el mundo artístico tienen varios momentos arriba, momentos abajo, y cuando llega mi hermano me insufló un momento importante, me dio muchos bríos de seguir cantando, de hacer cosas, y eso siempre se lo voy a agradecer. Aparte, además de su talento, es increíble el talento poético, musical que tiene mi hermano, que me hace sentir muy cómodo, muy feliz. Yo, en mi caso particular, llego a La Guajira porque en la Casa de la Trova, en los años 80 y tanto, por cosas del destino, se comienza a grabar el programa campesino de la emisora de radio. Había problemas con los estudios, se va a la Casa de la Trova, que había mucha tranquilidad, un lugar aquí en Punta Gorda muy, muy tranquilo, y ahí se grababa el guateque. Y entonces ahí yo empiezo a conocer a una serie de poetas: Luis Gómez, Rogelio Porre, Ramón Espinosa, Jorge Sosa, que empezaba, o sea, todos los, Nazario Segura, todos los poetas venían ahí, pero además hacían guajiras. Y aquello me motivó y dije, mira, sin el afán ese de meterme a investigar mucho ni de hacer un tratado histórico sobre la guajira, yo dije, voy a hacer mi guajira. Y escribí una guajira. Y la guajira cayó bien. De hecho, fue un Guzmán y quedó seleccionada como finalista y recibió un premio de la UNIA. Y entonces, cuando yo vi todo aquello, yo dije, coño, yo creo que vale la pena interesarse un poquito más por el género. Y así comencé a investigar y así me fui metiendo y así fueron apareciendo otras guajiras que fuimos cantando. Y qué bien, compadre, porque al final uno dice, si tanto te gusta y si tan importante crees que es el género, valió la pena dedicarle por lo menos un momentico. Mira, sobre tu pelo dejé mi voz y en un cabello todo el fervor que me apasiona. Mira, no tengo mucho para entregar, no tengo flores ni vanidad, solo mi amor. No me abandones hoy, que tengo el sol,
que tengo el mar. No me abandones hoy, te vengo a amar, te vengo a amar. Cabo de 40 años, haciendo un balance de cuánto he aprendido, todos los días estoy aprendiendo. Todos los días estoy aprendiendo porque la vida te dice que tú no sabes cómo va a ser la vida que vas a recibir. Lo más que te queda es partir de la experiencia de la que viviste y cuando llegue el próximo nivel, como digo yo, tener algo que te ayude, algunas herramientas que te ayuden a poder pasarla, a pasarla mejor, a no hacer el ridículo, digo yo. Y entonces yo creo que a los 40 años, en primer lugar, si me dijeran, ¿vas a comenzar de nuevo? Yo diría que sí. Si me dijeran, ¿qué condición pide? Que esté mi hermano al lado. El mar juega con la espuma y las gaviotas con dulzura retozan sobre la ciudad. Allí, rodeada de arena fina, se cierra en ti la bahía, queriendo ocultarte el mar.